Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Brandes Energía de Suiza y la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. El evento está siendo transmitido a través del canal de YouTube de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Gracias a todos los que nos están siguiendo. En esta instancia, académicos de la Universidad de Génova expondrán los fundamentos básicos en torno a las ciudades inteligentes y su gestión energética. Además, la Fundación Duo Smart City presentará casos prácticos en Chile. Para la apertura del evento, contamos con la presencia del Director Nacional de Energía del Uruguay, licenciado Fischer Alcantero Piali, y con el rector de la Universidad de Génova, doctor Federico Delfín. Invitamos entonces a hacer uso de la palabra al director Cantero. Atención. ¿Tenemos algún problema con el audio del director? Tenemos conectado, quizás podemos hacer la introducción del rector de la Universidad de Génova, si está conectado, y luego pasamos al director. Sí. Todos lo escuchan, director. Ok. Exacto. Usted tendría que buscar debajo, donde dice canales, colocarse en el canal que dice español. Perfecto, ahí lo hice. Ahí Correcto. ahora sí, disculpas, disculpas. Adelante, director. Comienzo de nuevo, disculpas, disculpas. No, agradecía entonces a María Laura por la introducción y por el apoyo a esta iniciativa. También agradezco el trabajo del equipo aquí de la Dirección de Energía, en las personas de Sebastián Weinberg y Federico Rejerman, que han trabajado mucho para esta oportunidad y trabajan mucho en estos temas. Así que para nosotros es un gusto poder, darle profundidad a estos temas que son muy importantes. La pregunta es si esto es posible en Latinoamérica. Yo creo que no solamente es posible, es altamente necesario y muy importante que los gobiernos, tanto nacionales como departamentales y locales y municipios, comiencen a incorporar, profundicen en estos conceptos de las ciudades inteligentes. Para nosotros es algo que se torna en lo que tiene que ver con la energía muy importante, en lo que tiene que ver con varias cosas que trabajamos aquí en nuestra agenda diaria. Porque cuando hablamos de ciudades inteligentes tenemos que hablar de eficiencia energética y es un pilar fundamental en nuestra agenda. Tenemos que hablar de movilidad sostenible y adentro de ella hablamos de lo que es la movilidad eléctrica, otro de los pilares fundamentales en nuestra gestión. Tenemos que hablar de acercar políticas públicas a la población y que la población pueda acceder a los beneficios y las ventajas que la tecnología tiene a disposición de ellos. Entonces, es una preocupación que tiene larga data en nuestro país, que para nosotros siempre estuvo muy, muy pendiente. Y tuvimos la oportunidad en el año 2021 de poder tener un acercamiento con la Universidad de Génova, de tener un primer webinar como este que estamos desarrollando y buscar formas en las cuales podamos intercambiar y cooperar, que eso después se tradujo en el mes de mayo del año pasado en la visita del rector de la universidad, Federico Delfino, que creo que nos acompaña por aquí, donde pudimos además firmar un convenio de justamente de cooperación, de intercambio entre la universidad y nuestro ministerio. Y que en ese marco entonces también estamos en esta actividad del día de hoy, que mucho agradecemos. Y también seguimos trabajando en algunos proyectos pilotos que esperemos dentro de poco puedan cristalizar, sobre todo en algunas localidades del interior profundo de Uruguay.
Para nosotros, decía, esto es muy importante y es muy importante todas las etapas de desarrollo de lo que es la ciudades inteligentes, de lo que es la propia profundización en territorio de nuestras acciones. Es muy importante la parte del diagnóstico, de decir, bueno, tenemos que saber qué cosas podemos hacer en nuestras ciudades más grandes, más pequeñas, en nuestras localidades aún más chicas, qué cosas podemos hacer para mejorar. Para cumplir ese objetivo de que estas ciudades inteligentes, como las llamamos, se transformen en herramientas para las personas, ¿no? Creemos que los inteligentes son las personas y, por lo tanto, la mejor forma de aprovechar esa inteligencia es aprovechar el avance tecnológico, la importancia que significa la tecnología para mejorar la calidad de vida de la gente. Repito lo del principio, es posible, digo, es sumamente necesario. La gran mayoría de nuestras poblaciones viven en ciudades. Según las previsiones que andan por allí, avanzado pase el tiempo, se va además a profundizar esa población que habita en las ciudades. Entonces, las ciudades, cuanto más habitables son, cuanto más importantes son los servicios y los accesos de las personas a la misma, cuanto más saludables, cuanto más sustentables, bueno, más habitables van a ser y vamos a poder vivir de mejor manera, previniendo enfermedades, desarrollando la vida en comunidad, la vida en familia, la vida en la sociedad de mejor manera. Entonces, es fundamental que nosotros pongamos como norte de nuestras agendas estos temas, es fundamental que podamos llevar adelante políticas. Y hablaba del diagnóstico, hablaba de esa participación que la propia comunidad hace y tenemos que hablar como corolario de esto en la ejecución en el territorio de las políticas. Y aquí nosotros hemos venido trabajando fuertemente en eso, donde promovemos que la participación de las localidades sea fundamental, donde invitamos a las localidades a proponernos soluciones en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a mejorar la calidad de vida en ese rubro, en el rubro de la eficiencia energética de sus propias comunidades, presentando proyectos que después los materializamos con apoyo económico y los ejecutamos. De hecho, en un ratito tengo que abandonarlos porque me voy al interior del país a ver ya algunos de esos proyectos en marcha. Tenemos allí varios caminos, varias herramientas, varios programas donde en nuestro marco de localidades eficientes hemos desarrollado proyectos en las localidades, hemos desarrollado proyectos que tienen que ver con lo ambiental, con lo turístico, obviamente con el desarrollo económico y con la propia, como decía, participación e integración de esa comunidad. Así que para mí no me quiero extender más, sé que me pasé los 5 minutos, pero es un tema realmente que me apasiona y que me gusta mucho poder tener este tipo de intercambios. Estoy seguro que estos intercambios con todas estas instituciones que mencionó María Laura, a las que quiero agradecerles también oficialmente y por aquí. Va a ser muy enriquecedor para todos. Son experiencias muy necesarias, es muy bueno que nuestra región latinoamericana hable de estas cosas, es muy bueno que las planifique y es muy bueno que las ejecute y que le lleguen a la gente, que es lo que necesitamos, que la gente pueda aprovechar las ventajas de esta desarrollo, esto que pone la tecnología a nuestra disposición. Y el agradecimiento también a tener esa mirada internacional, porque esto, en definitiva, arrancó por allá por Suiza, y entonces nos quedamos también en Europa y escuchar las palabras de nuestros amigos de la Universidad de Génova, que seguramente, porque lo sabemos, porque ya han hecho algunas presentaciones aquí, nos van a enriquecer mucho y nos van a ser muy útiles para seguir desarrollando nuestras políticas públicas. Muchísimas gracias y muy buena jornada para todos. Gracias, director Cantero, y bueno, buena jornada de trabajo. El rector de la Universidad de Génova se estará conectando y nos acompañará con un saludo a la brevedad posible. A continuación, hará uso de la palabra para dar inicio de la webinar la profesora Renata Paola Dameri de la Universidad de Génova. Paola Dameri es profesora de Economía Aziendale al Departamento de Economía de la Universidad de Génova. È prorettore alle relazioni internazionali e alla Smart City. È stata assessore alle politiche sociali del Comune di Genova, consulente del Sindaco di Genova per le Smart City
el lo sviluppo economico, consulente della Commissione europea sull'indicatore di benessere sociale e economico nella regione e nella città, consulente dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sul tema della qualità della vita nelle città. Ha lavorato su grandi progetti urbani in Italia, sulla resilienza e sostenibilità delle città, sui temi di economia circolare e sugli indicatori di sviluppo urbano, economico e sociale. Ha pubblicato oltre 200 articoli scientifici e 10 monografie. E adelante, professora Adameri, con su presentazione. Gracias. Gracias, María Laura. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de esta iniciativa. Es el primer ejemplo de colaboración de la Universidad de Génova en este tema tan importante como las Smart Cities. Yo les agradezco al director que introdujo los trabajos. Algunas palabras claves y fundamentales de Smart City, como por ejemplo la colaboración del gobierno central y el gobierno local. Hecho que Smart City, sobre todo en la parte de políticas públicas, tiene que conjugar tecnología y personas. Y entonces, es un proyecto que antes de eso tiene que tener una financiación. Entonces, para esto es muy importante lo que refiere a realizar Smart Cities, lo tiene que hacer realidad esa colaboración. Para nosotros, este workshop en el programa, tenemos tres intervenciones, justamente como presentar los instrumentos claves para las Smart Cities, los que son elementos para realizarla, y por eso yo voy a hacer esta primera presentación. Luego de mí va a intervenir el arquitecto Bruzzone, que va a hablar de los edificios, y el profesor Marco Fosse que va a hablar de energía de las Smart Cities. Le doy la palabra al profesor Marco, que habla español, para una pequeña presentación de la Universidad de Génova. Ok, señoras y señores, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, aquí. Ok. Soy el profesor Marco Fossa, ingeniero, profesor de energías renovables y delegado director para programas educativos internacionales, másteres y licenciaturas. Mi presentación es en dos partes. La primera es una presentación de mi universidad. Es para mí un honor presentar la Universidad de Génova. Perdone mi limitado español, hablo poco, pero entiendo casi todo. Mi ciudad de Génova, como saben, está situada en Italia. Génova fue primero una ciudad romana, luego una república marítima y la cuna de Cristóbal Colón, como sabes. El puerto de Génova fue el lugar de las grandes inmigraciones de italianos y otros europeos a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Brasil. La Universidad de Génova fue fundada en la Edad Media como escuela de tecnología. Más tarde se añadieron otras escuelas, incluida la Escuela de Ingeniería Naval en 1870. En la actualidad, la Universidad de Génova está organizada en 22 departamentos y ofrece 137 licenciaturas y másteres, incluidos 18 títulos internacionales en inglés. Y también 36 escuelas de doctorado. Aproximadamente, la Universidad de Génova tiene 34.000 estudiantes y 1.200 profesores y investigadores que enseñan en UNIGE. La Universidad de Génova figura en los 2% de las mejores clasificaciones internacionales y entre las 5 mejores universidades italianas en ingeniería.
Entre los cursos internacionales que ofrecen figuran ingeniería, por los más, arquitectura, ciencias médicas, ciencias políticas, ciencias naturales y matemáticas. En la Universidad de Génova, la financiación de la investigación en 2021 ascendió a 40 millones de euros, en los 50% de las cuales procede de la industria. Ok, aquí la otra parte de mi presentación, como voy a hacer más tarde. Ok. Gracias, Marco. Ahora yo retomo la palabra. ¿Me escuchan bien? Mi presentación y el tema de las Smart City. Yo, sobre todo, hablaré en italiano. Tengo una traducción en forma simultánea. Para compartir la pantalla. Listo. Pero tengo que decirle en Zoom. No puede. Quizás, Gabriela, puedas permitir que la profesora Paola, comparta la pantalla. Ahora sí. Muy bien. Esta presentación mía quiere introducir los elementos fundamentales y qué cosas son las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes son un tema muy reciente. Nacen más o menos hace 20 años. Luego empiezan en los últimos 10 o 12 años a difundirse en todas las ciudades. Es un fenómeno que nace desde abajo, justamente por el crecimiento de la energía de los problemas para darle servicios a los ciudadanos y organizar cosas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, utilizan la tecnología como punto clave para realizar ciudades inteligentes. En las primeras Smart City faltan las finalidades. Se usa la tecnología, pero sin conectarlo al factor para las empresas, sin unir las inversiones a los entornos. Entonces, la primera Smart City. Perdón, scusi, profesor, está un attimo solo. Un po', pero non importa. Dovrei, no, no, il problema è che ci sentono tutte e due, quindi lei dovrebbe cambiare canale e andare sul canale italiano, dove dice italiano, sotto. Dove c'è una specie di mondo accanto al. No, sotto, sta passando la sua presentazione. Ancora sotto, dove si vedono le icone dello Zoom, ci sarebbe accanto a questo qualcosa che dice registrare, che sarebbe per registrare la presentazione, e poi accanto ci sono i canali di audio. Non importa. Ah, ecco. No, se va ancora giù dovrebbe vedere, ecco. Italiano.
No, lo può condividere adesso, adesso che ho capito. Sì. Sì, siccome l'audio è un po' con un po' di eco, la pregherei di andare un pochino pausata. Ecco, un pochino, appena appena. Solo per l'audio. Grazie. Entonces, retomando lo que estaba hablando, hay un tema importante para unir la tecnología a la finalidad de las Smart City para los ciudadanos. Podemos decir que es una Smart City. No es muy fácil porque no hay una sola definición. Es más, muchas veces la palabra Smart City se utiliza para identificar un montón de cosas diferentes. O también, por el contrario, se usan canales diferentes o palabras diferentes para identificar las mismas cosas. Por lo tanto, en este caso, podemos ver en este slide tantas palabras. La que está más arriba es la original de lo que hoy es Smart City. Primero se comienza con la digitalización y por lo tanto con la Wireless City, que sería las ciudades interconectadas, también con la Virtual City, que sería una ciudad virtual. Pero este tema se conecta con todos los temas, con la Green City, la ciudad verde, se une también la parte del ambiente. También con el conocimiento, con la Knowledge City, con la ciudad intelectual, con la ciudad de aprendizaje. Por lo tanto, aquí están todos los términos de la literatura científica de las Smart City. Entonces, Smart City como palabra es el confluir de todos estos términos, desde la digitalización, la tecnología, el ambiente y el conocimiento. Pero la tecnología es muy importante. Y aunque es así, no es lo más importante. Porque acá tienen dos dibujos que se refieren a dos conceptos. Ambos hechos en el 2002, hace 12, hace 10 años. Porque en ese periodo, la Smart City se estaba consolidando. A la izquierda van a ver un modelo de Smart City que vemos como la confluencia de tres factores. El factor tecnológico. Entonces acá vemos todas las palabras que vimos: digital, inteligente, wireless, hybrid. En el segundo factor, aquel humano, las personas, la convivencia y también la comunidad. Y el tercer elemento es el institucional, el gobierno, las políticas, las regulaciones, las leyes. Y Smart City, entonces, surge de la intersección de estas tres cosas: la tecnología, lo humano y la institucionalidad. En el esquema a la derecha, de otro autor, vemos cómo la tecnología, las políticas y la parte organizativa interactúan, y aquí entra también el ambiente natural y los aspectos económicos. Porque el Smart City puede ser también una forma para desarrollar económicamente un proyecto
y dar beneficios económicos, ya sea para las ciudades como para los propios ciudadanos. Ahora sí quisiera concentrarme en estos tres puntos. ¿Qué es? Y entender lo que es la Smart City, cuáles son los factores críticos para el éxito en la implementación de la Smart City y cuáles son los objetivos finales que se quieren lograr. Para entender qué es una Smart City, tenemos que partir del concepto de ciudad. ¿Qué es? Podemos pensar en una ciudad, ¿cómo se compone? Por cuatro elementos: territorio, un territorio físico y también administrativo, después personas, la infraestructura y también una actividad de gobierno. De la ciudad, entonces, estos elementos interactúan. Desde el punto de vista del territorio, un elemento importante que tenemos que entender, y también hago referencia a la introducción del director, que es algo importante, que es la dimensión espacial, donde la ciudad tiene que dialogar con, en forma parcial y también en forma parcial con la región, con las redes de la ciudad, con el Estado y el gobierno central y después a nivel global o a nivel internacional. Esa interacción es que nacen las políticas eficaces y también la capacidad intercambiar las experiencias en el propio territorio. También los cambios son muy particulares porque las ciudades son diferentes. Cada ciudad tiene que ser una smart city diferente de las otras, eligiendo las propias políticas específicas, las personas, nosotros tenemos que pensar a las personas con doble rol. Las personas como actores que pueden ser realizadores de la Smart City, pero también portadores de interés. Si nos ponemos en el rol del sujeto público, puede ser el gobierno central, el gobierno local, un ministerio. Todos ellos son portadores de interés. Por eso, nosotros, gracias a una política de Smart City, creamos calidad de vida. Creamos bienestar. Creamos oportunidades. Lógicamente, lo más importante es los ciudadanos que habitan la ciudad y en la ciudad también. Hay a otras personas, los trabajadores, por ejemplo, que se trasladan, que van a la ciudad a trabajar, los estudiantes que vienen a la ciudad a estudiar, los turistas que vienen a visitar la ciudad. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en todos estos sujetos, que son portadores de intereses diferentes. Luego pasamos a la infraestructura, ya sea material que inmaterial. Aquí vamos a ver la importancia de la estructura tecnológica, de los edificios. Vamos a ver el rol de la energía. Y después todas las utilidades de las empresas, el agua, el trato de los descartes, el transporte, la seguridad, la conexión a Internet. Gracias.
a estas infraestructuras se desarrollan actividades para negocios, para formación, para sanidad. Por lo tanto, la conexión entre infraestructura y persona tiene que ser también viable para poder hacer una buena ciudad Smart City. Uno de los problemas que hemos notado en muchas ocasiones es que la tecnología está, pero no hay personas que son utilitarias de esa energía. O quizás infraestructuras existen, pero no hay actividades adecuadas que beneficien esas infraestructuras. Por lo tanto, solo por la alineación de todos estos elementos podemos obtener los mejores resultados. Y luego llegamos al gobierno, a la dimensión política de la Smart City. La dimensión política, como dijimos antes, junto a todos los actores, es la administración pública local, que se refiere también a la parte regional, son los actores más importantes porque son los que definen las políticas a utilizar, las realizan y también dan los servicios, los servicios públicos. Entonces, todas esas cosas son concretas. Tiene también un rol importante el gobierno central, porque puede definir reglas nacionales, políticas, prioridades tecnológicas y también financiar las Smart Cities. También define también agentes locales que tienen roles fundamentales en las Smart Cities. Por ejemplo, en Génova, nosotros tenemos un sujeto que se llama Asociación Génova Smart City, una asociación de sujetos que colaboran y unen la administración pública, dirigentes de la universidad y de las empresas, y esta organización permite crear políticas públicas que resultan acciones más fáciles incluso para las empresas. Luego, uno de los motivos que nosotros en Europa tenemos para la Smart City es que la Unión Europea tiene en los últimos 10 años financió muchísimo las Smart City. O sea, con mucho dinero para definir prioridades europeas. Una de ellas será las Smart City. Entonces, para lo que es la Unión Europea y cómo funciona, las ciudades se tienen que poner en red. Por ejemplo, uno va con ciudades españolas, ciudades alemanas, belgas. Y entonces, las buenas prácticas se difunden. Son cosas que pueden intercambiar de las propias comunidades. También nosotros hablamos todos la misma. Nosotros no nos ayuda mucho el hecho de que no hablamos el mismo idioma. Sin embargo, para ustedes podría ser mucho más sencillo en Latinoamérica. El rol del gobierno central en Italia siempre fue muy fuerte para las Smart Cities, pero en otros países no fue tan fuerte. Por ejemplo, en China, en India, en el Reino Unido, el gobierno central trabaja para poder unir las ciudades, para que se intercambien, trabajen encima y trabajen en red, utilizando políticas de Smart. Para mi opinión, el rol del gobierno central es muy importante para crear las sinergias necesarias.
Por lo tanto, la Smart City tiene las componentes de cualquier ciudad, pero el elemento smart significa que el territorio usamos este para conectar a las personas, los lugares y las conectar a los lugares y las personas. Y el objetivo, utilizar la tecnología para defender el ambiente. Siempre para las Smart City, el intercambio privado que antes no había. Por otro lado, las personas Smart que tienen una formación, con un engage, con estar conectadas, comprometidas en el objetivo de realizar la Smart City. Y también el objetivo es mejorar la calidad de vida junto a la protección del ambiente. Esta estructura refiere al desarrollo sostenible que siempre estuvo en para dar un mejor uso y producción de la energía. Sobre todo esto tenemos que tener el gobierno que tiene que dar políticas reguladoras que realicen los procesos de Smart, que estudie la eficiencia y la eficacia del utilizo de estas Smart Cities. También gana en la simpatía de los ciudadanos que se multiplica. Por lo tanto, la Smart City es un concepto de política local, pero también la elección específica de las ciudades tiene que tener una participación de los ciudadanos. Le damos un ejemplo de un instrumento de participación. ¿Cuáles son los factores críticos del éxito de una Smart City? No son siempre los mismos. Nosotros vemos las Smart City tienen un ciclo de vida, un inicio, un desarrollo, una maturidad. Por ejemplo, Ámsterdam en Europa es una de las pocas smart cities. Ya logró un nivel de maduración. Las otras están en una fase de desarrollo. ¿Cuáles son los factores críticos? Nosotros vimos que ciudades fueron un poco a ciegas, ¿no? Al inicio partieron desde muy abajo, con muchos proyectos, muchas veces no estaban coordinados entre sí, con financiamientos que no eran suficientes. Entonces, obviamente, con la necesidad de mucha ayuda, pero con poco retorno y algunas veces con gran desilusión, porque las expectativas no estaban satisfechas. Por lo tanto, hay que superar los problemas. ¿De qué manera? Viendo lo que pasa debajo con un gobierno que impulse políticas, lo importante es definir y posiblemente cuantificar los objetivos que tenemos que alcanzar y dar una planificación de financiación que integre también financiación privada, no solamente financiación pública, sobre todo
proyectos que puedan ser replicados en un barrio, en otros barrios, luego en una ciudad, luego replicado en otra ciudad y así sucesivamente. Con el mismo proyecto, adaptándolo y utilizándolo más veces. Concluyo con algunos trends internacionales. ¿Qué es lo que está funcionando mejor para llevar adelante las sí, los en la unión entre público y privado en el sur? El incluir el modelo de negocios para dar a la Smart City económicamente una sostenibilidad en el medio a largo término. El sistema país, como decía antes, no solo ciudades aisladas, sino unir las ciudades de un mismo lugar, de un mismo estado y luego ampliarlas a otros. Luego, conjugar la sostenibilidad, la inclusión y para realizar un sistema. Estas ciudades que trabajan sobre estos pilares están logrando mayor sostenibilidad para las smart cities. Esta es mi presentación. He buscado estar en los tiempos, tenía una referencia. A fin de esta presentación le daremos tiempo a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, profesoresa Dameri. Le domande li faremo al finale, in uno spazio che avremo per quello. A continuación, l'architetta Mónica Bruzzone, dell'Università di Genova, nos hablará sobre la gestión energética en ciudades inteligentes. Mónica Bruzzone, architetto, ha un dottorato in architettura, svolge ricerca con assegno all'Università di Genova nell'ambito dell'ecosistema dell'innovazione RISE, Robotics and Artificial Intelligence for Socio-Economic Empowerment, si occupa di progettazione innovativa del territorio, della città e dell'edificio pubblico, e svolge ricerca scientifica su temi della smart city, dello sviluppo urbano e territoriale sostenibili, sui sistemi dinamici di misurazione delle performance urbane e sulle dashboard per il monitoraggio e la governance urbana. Ha insegnato per molti anni all'Università di Parma e di Genova. In tali sedi è stata tra l'altro professore a contratto di progettazione dell'architettura del territorio, di progetto architettonico della Smart City, di architettura dell'edificio pubblico, di teoria del progetto dell'edificio e del paesaggio. Attualmente è docente in corsi di alta formazione, master e corsi di perfezionamento a carattere interdisciplinare, dove insegna materie inerenti al progetto della Smart City e i modelli internazionali di città circolare e inclusiva. Professoressa Brusone, la lascio alla sua Gracias, gracias por la presentazione. presentación. Buenos días a todos. Da mucho gusto poder compartir con ustedes estos temas en los cuales yo hice mucha investigación. El edificio público entendido como edificio inteligente. Voy a, si lo logro, a compartir la pantalla. Está interesante. Tiene que salir y volver a entrar porque el sistema no le permite compartir la pantalla.
Professoressa Brusone, non so se ci ascolti, forse possiamo andare avanti con la presentazione del professore Fossa prima e poi facciamo la presentazione della professoressa Brusone, se siete d'accordo. Ok, professore Fossa è ingegnere meccanico, è professore di ingegnerie rinnovabili, energia solare e geotermale. Clean Energy Production all'Università di Genova, è delegato del Rettore all'Offerta Formativa Internazionale e coordinatore del corso di laurea magistrale in Energy Engineering. I suoi interessi di ricerca riguardano Geothermal Heat Pumps and Ground Modeling, Solar Energy, Natural Convection for Building Integrated Photovoltaic Application, Two-Phase Flowing Pipes and Manifolds, Frost Deposition During Natural Convection. È autore di più di 170 paper scientifici nel settore dell'ingegneria energetica. Il professore Fossa esponderà sulla gestione energetica in ciudades inteligentes. Ok, muchas gracias otra vez. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Esta segunda parte se refiere a una visión sobre las energías renovables en las ciudades inteligentes para mitigar la emergencia climática. Ahora soy profesor de Renewable Energies, Solar and Geothermal Energy, Applied Thermodynamics. La concentración de dióxido de carbono, como sabes, se ha mantenido constante durante milenios en 280 partes por millón. En los últimos 150 años ha aumentado hasta las 419 partes por millón. Este aumento de la concentración provoca el calentamiento global, como sabes bien, cuyos efectos son el deshielo de los glaciares. Y aquí puede ver una imagen del glaciar Uppsala en el sur de Argentina, Patagónica. Y también la subida del nivel de los mares. La temperatura del planeta está aumentando a un ritmo nunca visto en la Tierra, y como se puede ver aquí en este diagrama de las temperaturas en los últimos 1000 años. Los objetivos de mitigación de calentamiento global de la Conferencia de las Partes 26, más 1,5 grados en el año 2100, exigen un cambio epocal en el sector energético. En los últimos 10 años, coste nivelado, levelized cost of energy de la energía de origen renovable ha descendido hasta valores cercanos a los $50 por megawatt-hora. Y la fotovoltaica y la eólica son ahora las tecnologías más baratas para producir electricidad. La Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, ha identificado una ruta para contener el cambio climático. Esta vía, como muestra la figura aquí, prevé una electrificación drástica de todos los sectores, puede ver aquí las partes en amarillo, con un 51% de producción de electricidad renovable en el año 2050. En Italia, el Plan Energético Nacional prevé una instalación de 31 gigawatts adicionales de energía fotovoltaica para el año 2030 y la construcción de nuevas líneas de transmisión de corriente continua de muy alta tensión desde el sur de Italia, donde hay, por ejemplo, muchísimo viento y muchísimo sol, hasta el norte.
En un futuro próximo, las bombas de calor se convertirán en la única tecnología para calentar todos los edificios. Esta diapositiva, un poquito mucho ingenierística, muestra la comparación del uso de energía primaria, gas natural, en el caso de los sistemas convencionales, y de las bombas de calor. Aquí el cálculo es hecho teniendo en cuenta la combinación energética de la red eléctrica italiana y va a demostrar que las bombas de calor pueden contribuir a la reducción de una tercera parte de las emisiones dióxido de carbono, también en país como Italia, donde la producción de electricidad es ancora también hecha 60% con gas natural. Buenas noticias desde el mundo. Las buenas noticias que yo quiero son importantes, hablando de ciudades inteligentes, son las noticias de las ciudades fotovoltaicas en el sur de Australia. En los últimos 5 años en Australia Meridional, la difusión de la energía solar fotovoltaica instalada en los tejados ha llegado hasta el 70% de los edificios en determinadas zonas urbanas. Se puede ser aquí la figura de la área urbana de Adelaide en Australia Meridional. En el sur de Australia, semanas enteras se cubren ahora con la electricidad renovable. En verde es energía eléctrica que viene del viento, y en amarillo es la energía eléctrica producida gracias al fotovoltaico instalados en los tejados. Y se puede ver aquí que ahora el fotovoltaico integrado en los edificios cubre hasta el 82% de la demanda energética de electricidad. No, como se puede ver aquí, no es necesaria ninguna central eléctrica de carbón o gas. Aquí, algunos comentarios sobre las contribuciones de UNIGE para impulsar las energías renovables en las zonas urbanas. En el campo universitario de la UNIGE, en Savona, que es una ciudad cerca de Génova, se construyó el Smart Energy Building, un edificio de consumo energético cero con tejado fotovoltaico, bomba de calor geotérmica que extrae calor renovable del suelo, gestión optimizada del aire de ventilación y paredes del edificio de elevada eficiencia energética. El control del edificio está muy automatizado y digitalizado, pero lo que hace que este edificio resulte inteligente son sus soluciones tecnológicas, empezando por los muros del edificio, con una transmitancia térmica muy baja. Muchas gracias por su atención y por esta oportunidad de hacer esta presentación sobre las energías y sobre mi universidad. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por la Gracias, atención. profesor Efosa. Adesso la profesoressa Bruzzone, penso che sia già okay. Collegata, grazie. Y espero que esta vez pueda compartir la pantalla. Bien. Ahora sí, pido disculpas por mi.
La molestia del... Y vemos con la profesora Dameri el tema de las smart cities. Y ahora nos ocupamos de la unidad más pequeña en la que se puede dividir la smart city. O sea, el edificio inteligente. Es un edificio inteligente. Este edificio que tiene como objetivo importante implementar la calidad de la vida de las personas que habitan en él o que lo usan, o que lo visitan de estudio, de trabajo. Y lo hace con instrumentos que ponen juntos técnicas tradicionales e innovadoras. Técnicas y tecnologías de conexión inmaterial. El edificio de una gran capa tiene que tener una gran capacidad y es la de comunicar. O sea, de hacer network, poner en red las personas junto con las demás arquitecturas y hablar con toda la ciudad en forma de conexión. En este sentido, es muy importante el tema de la energía del smart building. Si quisiera buscar poner en un esquema el edificio inteligente, lo tendríamos que dividir en dos partes. Por una parte, el proyecto, el edificio, la creación, que es de la ideación, el proyecto verdadero de partida. Luego continúa con el trabajo de construcción del constructor. Luego la previsión de todo el ciclo de vida del propio edificio. La mantención, finalmente, el ciclo vital del edificio, su degeneración, o quizás el desarme del edificio, o sea, la demolición. Por otro lado, hay que hablar del edificio como instrumento de diálogo con la ciudad y con las personas. El edificio inteligente tiene que ser un espacio que aumente el confort de los que lo utilizan. Por tanto, tiene que tener todos los instrumentos necesarios para lograr una alta calidad de las personas que lo habitan. También el edificio tiene que poder dialogar con los demás edificios y con toda la ciudad a través de los instrumentos del gobierno de la ciudad o de los instrumentos operativos, por ejemplo, el Smart Grid, las redes inteligentes que permitan las conexiones eléctricas y de comunicación inmaterial. En este sentido, sobre el proyecto del edificio, en el proceso de proyecto, tiene un rol muy importante el BIM. Es una serie de instrumentos que permiten proyectar el edificio ya
buscando escenarios posibles de desarrollo. Imaginando los materiales y también los momentos de mantención sucesiva. De hecho, el BIM, siendo un instrumento de diseño, soportado por inteligencia artificial y alta tecnología, permite al edificio de ser más sostenible en todas sus fases. Eso, que sobre todo en Europa y en Italia, en este caso, los gobiernos han estudiado leyes específicas para introducir gradualmente este modelo de diseño y de imaginación del edificio obligatorio en ley, y gradualmente todas las ciudades lograrán hacerlo para edificios más grandes. Entonces, hay dos fases. La fase que vimos, el ciclo de vida del edificio, y otra parte importante que refiere a las características innovadoras del edificio para ser inteligente, ¿qué tiene que tener? Los nuevos modelos de confort que se pueden dar a un edificio comprenden muchísimos aspectos que se desarrolla dentro del edificio. Por ejemplo, la energía. El tema de la producción y el consumo de la energía en el interior de un edificio que es fundamental. Pero también la seguridad, la salud, la presencia de verdes, la accesibilidad material y social en el interior del edificio. Todos esos aspectos pueden ser controlados y haber instrumentos innovadores. Por ejemplo, nuevos modelos y estrategias digitales, y sobre todo la conexión con aplicaciones robóticas de proximidad. El tercer punto lo relaciono con otro tema importante, que es edificio inteligente. Tiene que poder comunicarse con las ciudades, con la naturaleza, con la ciudad propia y con el ambiente. Este es un aspecto muy complicado que tiene que estar muy considerado por la gobernación territorial, municipal, pero también nacional. Por lo tanto, el edificio SMART solo funciona en el interior de la ciudad que tenga una óptica más de desarrollo de la tecnología al servicio de los edificios y de la ciudad. Consideramos que los edificios son muy importantes en la dinámica de Smart City y también son los principales consumidores de energía y de CO2. Según estudios internacionales, el CO2 que se produce por culpa de los edificios. Entonces, para gestionarlo muy bien, se logra en la construcción y en su capacidad de no desperdiciar energía. No es una opción, que es algo vital y genera una alta calidad en la ciudad. Quiero mostrarles ahora quienes pueden ser algunos ejemplos pequeños de edificios inteligentes.
Primero es una utopía construida, un proyecto real no realizado, pero que se realizará seguramente en los próximos años. El segundo es un barrio popular de alta capacidad de expansión y de ser inteligente. Y el tercero es la regeneración de un edificio histórico. Solo el último fue realizado en forma concreta. El resto está en fase de proyecto. El edificio donde se va a mudar es un hotel ubicado en Noruega, al borde de un glaciar muy lindo, por un estudio internacional. Quiere ser un edificio súper lujoso, en un lugar único en el mundo, pero totalmente inteligente. Las características principales son que se considera un edificio que ahorra el 85% de la energía con respecto a los hoteles tradicionales. Solo solar y geotérmico, no solo para energía de propio uso, sino también un poco más. Tiene un impacto en el ambiente bajísimo para no arruinar este escenario tan potente. Tanto, entiende, recuperar todas las para su uso de vida, todos los recursos. Yo puse allí un link, me dijo que no lo vamos a hablar, pero que lo pueden mirar, que cuenta mejor la historia de este edificio o el proyecto. El segundo más concreto es un edificio de 100.000 euros que el arquitecto italiano Mario Cucinella imaginó una casa social. Una casa de bajo costo, pero de alto contenido tecnológico. El proyecto es del 2007. El arquitecto Cucinella está muy atento a unir a través de las nuevas tecnologías, el ambiente y la calidad, la vida. Y es un edificio que promete no tener ningún tipo de emisión y recupera toda la energía y la produce. Es más, utiliza el verde y la huerta urbana para tener posibilidades de comida en forma aproximada, en forma cercana. Es un lindo sueño, pero este edificio nunca fue construido aún porque contrasta un poco con las exigencias de los constructores italianos. Un edificio, pero que sí fue construido en forma real, es la recuperación de un edificio histórico de la Fundación Agnelli de Torino, de Turín, el productor de automóviles, y fue reconvertido en la sede de esta empresa y es un edificio público. El arquitecto Carlo Ratti y te imagino un edificio que fuera en total controlado con inteligencia artificial.
Totalmente controlado con inteligencia artificial. El ahorro de energía son más bajos de lo que se había imaginado en los otros, en los anteriores edificios, en los que están. Pero son más concretos. Permitieron entonces que este edificio pudiera ser construido. Con alta calidad tecnológica, pero sobre todo capaz de incrementar la calidad de la vida de las personas que trabajan allí. Ya sea en el interior que fuera, en la parte exterior, todavía tiene que crecer, pero es un buen ambiente de trabajo. Concluyo esta presentación, les dejo aquí mis referencias, mis datos, y concluyo que los edificios Smart son la necesidad de ahorrar energía y no consumir recursos, y ese es el objetivo de tomar la sinergia de la tecnología de los constructores y del gobierno para responder a una necesidad social importante que viene desde las comunidades y que viene desde abajo. Muchas gracias. Gracias, profesoresa Brusone. Para culminar con las presentaciones, ahora la profesora Solange Arredondo, presidenta de la Fundación Do Smart City, expondrá sobre la experiencia en Chile de ciudades inteligentes. La profesora Arredondo es además miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Metrópoli Ingeniería Comercial de Profesión. Ha trabajado en el diseño e implementación de proyectos de negocios y de responsabilidad social empresarial con enfoque en impacto social y alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, relacionados con el fortalecimiento de cadenas de valor, territorios y comunidades en toda América Latina, basados en el desarrollo económico local y el desarrollo de miles de emprendedores y pymes, la articulación de ecosistemas empresariales público-privado, el involucramiento de la sociedad civil y el empoderamiento económico de mujeres. Adelante, profesora Arredondo, con su presentación. Muchísimas gracias a los panelistas y colegas que me han antecedido, a los que nos están escuchando, ¿verdad? Por la transmisión en YouTube, ¿verdad? Y nada, voy a compartir mi pantalla. Voy a volver tal vez un poco a la presentación de Paola, de la profesora Paola, respecto al enfoque de Smart City, pero me voy a ir directamente a los casos o al caso que quiero compartirles, ¿no? De una ciudad latinoamericana, esto para mis colegas en Génova, la ciudad de Santiago de Chile, la capital de Chile. Una breve presentación de la Fundación Do Smart City. Tenemos un sueño muy, muy ambicioso, ¿no? Trabajamos para transformar las ciudades, ¿no? Para finalmente mejorar la calidad de vida acá en ciudades latinoamericanas. Y con un enfoque de poder conectar todas esas necesidades, oportunidades y retos que tienen los territorios, las ciudades, los barrios, las regiones, con una industria que necesitamos fortalecer en el caso de América Latina, de proveedores que entreguen soluciones para la ciudad. Trabajamos con los gobiernos locales, con las empresas, robusteciendo un ecosistema, lo decía la profesora en su primera ponencia, de Smart City no es solo tecnología, es tomar esa infraestructura con el mundo público, con la empresa, con un rol muy, muy activo de los ciudadanos. Y lo decía, ¿por qué es tan importante, verdad, esta mirada de las ciudades? América Latina es el continente más urbanizado del mundo. Chile
también uno de los países más urbanizados. Y en ese sentido me entusiasma muchísimo que podamos tener conversaciones, cambios de intercambio de prácticas que pongan en el centro la ciudad, ¿no? Este taller organizado, ¿no es cierto?, por esta organización Ciudad Energética, que tiene este foco en la energía, ¿no es cierto?, cambio climático, en ser más eficiente, pero detrás finalmente es hacernos cargo lo que producimos la mayoría de las personas que vivimos en las ciudades. Entonces, muy, muy importante hablar de ciudades. A nosotros nos gusta simplificar el concepto de Smart City y lo voy a poner de contexto para entrar en el caso, ¿no? De invertir este enfoque solo puesto en la tecnología y hablar, ¿verdad?, de ciudades o territorios que usan obviamente la tecnología y la innovación para promover un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas. Y desde Tu Smart City hemos aprendido que podemos contribuir moviendo estos tres elementos, ayudando a conectar un ecosistema. Es decir, que los actores que toman decisiones respecto de la ciudad estén vinculados, que los gobiernos locales, municipales, como le decimos acá en América Latina, los ayuntamientos, también los gobiernos subnacionales tengan, ¿verdad?, un rol activo en esa transformación y sean impulsores de la innovación y una industria. He estado varias veces en Europa y me entusiasma mucho mirar una industria muy emergente con soluciones en energía, en eficiencia energética, en gestión hídrica, en soluciones de construcción, en edificios inteligentes. Por el lado de América Latina todavía tenemos un camino de visibilizar, desarrollar y empujar esta industria. Yendo al caso. Esa es una foto de la ciudad donde yo vivo. Les estoy hoy día hablando de Santiago. Lo que ven en el fondo es la maravillosa cordillera de los Andes, que une a nuestro continente, parte en Venezuela y llega prácticamente al fin del mundo. Lastimosamente, hoy no se ve así, con tanta nieve, como muchos lugares del mundo, estamos hoy día con problemas de sequía, con problemas de agua. Estamos recién saliendo, la verdad, en medio de una crisis climática, unas lluvias tremendas que han dejado la mitad de mi país bajo el agua, pero sin nieve, cordilleras, porque ha estado lloviendo con temperaturas muy altas. Pero bueno, esa es una postal importante de la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago es la capital de Chile. Somos más de 8 millones de habitantes, es decir, una ciudad compleja pensando en la implementación de soluciones de Smart City. Uno ve las ciudades europeas más compactas, más pequeñas. Somos 8 millones de habitantes, 52 comunas o ayuntamientos, de ellos 18 rurales, es decir, es una región híbrida, obviamente es más urbana, pero con una zona rural importante, zonas rurales que también han ido de alguna manera empezando a generar problemas urbanos, ¿ok? Y también quisiera partir por qué seleccioné el caso de Santiago en particular. Yo sé que hay muchos rankings de ciudades inteligentes, unos nos pueden gustar más o menos. Yo voy a poner de contexto este de la Universidad de Navarra. Porque tiene un modelo bien interesante y porque se hace todos los años, entonces es importante mirar la trazabilidad. Y está bastante bien estructurado, mide muchas ciudades, más de 180 en 90 países, mide 114 indicadores, y porque pone este enfoque que decía la profesora al inicio, de esta mirada integral de lo que es una ciudad inteligente, ¿no? A nosotros nos cuesta muchísimo todavía lograr transmitir el concepto y que nuestro interlocutor no se imagine solo un sensor o una cámara, generando de inmediato muchas veces una distancia con quien toma una decisión de política pública, por ejemplo, en un municipio. Por lo tanto, la mirada de decir la Smart City es
algo integral que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con el medio ambiente, con la planificación, con cómo proyecto la ciudad hacia el mundo, es un camino que nos ha ido ayudando a democratizar, si se quiere, a sensibilizar sobre el concepto de Smart City. Bueno, este es el ranking del año 2022. Ahí están las primeras 10 ciudades. Para las más de 60 personas que nos están escuchando, probablemente más de América Latina, lastimosamente no hay ninguna ciudad latinoamericana en ese ranking. En el número 31 aparece la primera de habla española. Yo sé que mis amigos en Barcelona, su idioma es el catalán, pero bueno, hablan también español. Y en el número 75 está Santiago, que es la ciudad mejor rankeada en este ranking, valga la redundancia, y unos puntos más abajo, Buenos Aires y Ciudad de México. La semana pasada escuchaba de otro ranking de The Economist, no conozco en detalle su metodología, que situaba a Buenos Aires en el primer lugar de América Latina, pero bueno, entre Santiago y Buenos Aires probablemente tengamos las mejores prácticas de ciudades inteligentes en la región. Entonces, bueno, está ahí, tiene una visibilización interesante Santiago, porque obviamente es la ciudad mejor posicionada de América Latina en este ranking. Ahí también una mirada de cuáles son las 5 ciudades en América Latina: Santiago, Buenos Aires, México, Panamá y Montevideo. Bueno, y las distintas ciudades que están ahí indicadas. Aquí una pequeña comparación, estoy mostrando al lado izquierdo de la pantalla Santiago de Chile en el lugar 75, a la izquierda Londres, que está en el número 1, como para poder ir dimensionando dónde están esos espacios. Claramente en el caso de Chile, su proyección internacional es uno de los temas más dificultosos, probablemente la distancia. No sé si mis amigos de Génova han venido a Chile, pero son 15, 18 horas de viaje, estamos un poco lejos. Hemos ido avanzando muchísimo en movilidad y transporte, pero ahí hay una primera mirada. Acá, por ejemplo, estoy comparando Barcelona con Buenos Aires, o Santiago con la ciudad que le sigue en América Latina, en el caso de Santiago. Según este estudio, y me sirve muchísimo, ¿verdad?, para ahondarme un poco en los siguientes 5 minutos de lo que dura mi presentación, ¿no?, sobre Santiago, es cuáles fueron algunos de los elementos más relevantes tomados en cuenta para la puntuación que tiene la ciudad y con base a lo cual podemos construir este caso. Obviamente, como les decía, hemos avanzado en la dimensión de planificación urbana, hemos trabajado, avanzado en temas de transporte. La ciudad de Santiago es una ciudad que tiene una línea de metro, no tan grande como las europeas, pero la verdad es que se desarrolla a pasos importantes. Hoy día mismo hay varios proyectos de infraestructura de movilidad, nuevas líneas de metro, nuevos trenes de cercanía que van a conectar muchísimo mejor la ciudad de Santiago con las ciudades más cercanas, que son Valparaíso, en fin, Rancagua hacia el sur. Hemos estado tomando un rol muy activo en todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Santiago es una de las ciudades que, de acuerdo a muchos estudios, es de las ciudades más vulnerables al cambio climático. También muchas otras ciudades chilenas. Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, somos como un ají larguito, delgadito y todo costa. Entonces, obviamente, nuestras zonas costeras son zonas muy vulnerables y eso obviamente nos ha puesto en una conversación. Más relevantes, y creo que a mí, desde nuestra experiencia como fundación y la mía propia, que es uno de los elementos aceleradores para avanzar hacia una ciudad inteligente, es lo que podríamos llamar la gobernanza, algún modelo de funcionamiento, alguna estructura que vincule actores claves, que genere una mayor rapidez respecto a las decisiones que hay que tomar, que visibilice hoja de ruta,
De manera que cualquiera sea el rol que tengo en la ciudad, como empresa, como gestor público, como inversionista privado, pueda visibilizar hacia dónde la ciudad se está moviendo o debería moverse. En el caso de Santiago, para el programa de Ciudad Inteligente, esta iniciativa que depende del gobierno regional, se llama C Santiago, yo diría tiene algunas inspiraciones en algunos modelos que pudimos aprender, por ejemplo, del proceso de transformación urbana de la ciudad de Bilbao, con su iniciativa La Ría 2000. Es muy interesante mirar cómo ocurrió ese proceso de transformación en Bilbao. Entonces, este programa C Santiago se ha encargado de esa articulación y de ese paraguas o de ese modelo que ha permitido que, entre otras cosas, por ejemplo, avancen proyectos emblemáticos que van a dotar a la ciudad de una de eventos sobre los cuales va a ser más fácil seguir desarrollando los proyectos de Smart City. Por ejemplo, un centro de gestión de residuos, un consorcio del agua, un proyecto que llamamos Transforma Economía Circular, que tiene que ver obviamente con todo el fenómeno de la economía circular, de la gestión de los residuos, ¿no? Un centro de desarrollo de electromovilidad y uno de los últimos proyectos que se están implementando es un proyecto de datos, ¿no? Que nos permita estos sistemas de monitoreo que haga que esa información que la ciudad por sí misma genera se convierta también, ¿no es cierto?, en inteligencia para la toma de decisiones de la ciudad. La ciudad de Santiago es una ciudad políticamente muy fragmentada. Tenemos, como les decía, 200 municipios, cada uno con sus atribuciones, cada uno con sus decisiones y sus planes, comillas, con autoridad sobre el territorio. Acabamos de elegir hace 3 años un gobernador o gobernadora regional, un mayor, por decirlo de alguna manera, pero que no tiene todavía, soñamos que llegue ahí, pero hoy día no tiene esas atribuciones. Pero bueno, vamos de todas maneras avanzando. Entonces, este programa, C, Santiago Smart City, un programa público que va avanzando a ser un programa público privado, se fue desarrollando para abordar la temática de la ciudad inteligente. Y me parece a mí de una manera interesante, identificando ejes. Lo decían mis antecesores, cuesta definir qué es Smart City. Es como todo, es nada, se pierde a veces entre distintas verticales. Este programa tomó la decisión en torno a tres temas que son bastante estructurales en la ciudad. Todo lo que es la movilidad, que es tan capilar, ¿no? Cómo afecta la movilidad, las decisiones de planificación urbana, la propia calidad de vida de las personas. Hemos estado escuchando con mucha atención al profesor Carlos Moreno, ahí de la Sorbonne de Francia, con su modelo de las ciudades de proximidad, tan importante como los ciudadanos nos acercamos, ¿verdad?, a los desafíos de la ciudad. Pero bueno, el tema de movilidad, el tema de medio ambiente, necesitamos hacer más resilientes las ciudades, en general la de Santiago en particular, y un tema hoy por hoy que en muchas ciudades latinoamericanas está en el top de las prioridades de las personas, que es el tema de la seguridad. Hoy día es muy difícil tener una conversación en América Latina sobre la calidad de vida y sobre el funcionamiento de la ciudad que no tenga el tema de la seguridad. Obviamente uno trata como de no circunscribirlo al tema penal, sino que también cómo la ciudad, los espacios públicos, la equidad territorial, también es un factor que ayuda con los temas de seguridad. Entonces, probablemente no me va a dar para entrar en el detalle, pero respecto de los elementos valiosos del caso, como les decía, esta gobernanza que es pública, que se va haciendo más público-privada, con tres ejes verticales, para cada uno de esos ejes, la movilidad, medio ambiente y seguridad, sus propios proyectos, sus propias iniciativas.
Obviamente hay siempre esto que, como, que es más basal, ¿no? Estos recursos habilitantes, lo decía hace un rato, necesitamos un ecosistema emprendedor, necesitamos emprendedores, startups, empresas grandes que estén pensando cómo resolver los problemas de la ciudad. Necesitamos, ¿verdad?, que haya tecnología, que haya data que nos ayude para desarrollar cada uno de estos ejes estratégicos. Entonces, otra cosa muy relevante, si hay aquí personas de municipios, de gobiernos locales, de agencias públicas que están pensando en el diseño de una estrategia de Smart City, ¿no? Lo importante de esto es que es estratégico y de ir obviamente asociando iniciativas. Yo les decía hace unos minutitos que nos gusta decir en Do Smart City que transformamos la ciudad. Para transformar la ciudad hay que hacer algo. La transformación viene a partir de un proyecto, por eso que creemos que también es un elemento muy relevante la construcción de estas hojas de ruta, donde para cada uno de estos ejes estratégicos hay proyectos individuales, particulares, pero que obviamente contribuyen a estos desafíos más integrales, ¿no? Hasta este minuto, este programa ha logrado vincular más de 400 empresas, más pequeñas, también grandes empresas que obviamente nos ayudan a amplificar el programa. Se han levantado más de 10 mil millones, ay, no sé cuántos serán esos en dólares, 10, 15 millones de dólares de inversión privada. Ya se han piloteado más de 30 iniciativas de base tecnológica que permitan ir probando, ¿no? Obviamente acá a propósito del tema de innovación, la disposición, ahí hay un tremendo, tremendo tema, la dificultad que hoy día hay para hacer pilotaje de nuevas soluciones, sobre todo en el mundo público, hay todo un desafío como, como el actor público se allana, facilita la compra de innovación, está dispuesto a asumir un riesgo, obviamente, de un piloto. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Esta gobernanza se expresa en un comité ejecutivo, acá chiquitito está, pero somos parte del Consejo Consultivo de C Santiago, que tiene su comité gestor en cada uno de los temas que ya les he mencionado, lo preside el gobernador de la región metropolitana, pero si ustedes se fijan, está conformado por la academia, por la sociedad civil. Nosotros tenemos una agencia local que se llama Corfo. Que alguna vez fue la Corporación de Fomento, pero hoy día es Corfo, que es un actor muy, muy importante y aportó, por decirlo así, el capital inicial para la puesta en marcha de C Santiago. Muchas veces tenemos la expectativa del aporte del mundo privado, que es muy relevante, pero esto no ocurre sin el rol activo de la entidad pública o del ministerio a cargo. Algunos de los proyectos emblemáticos, ya lo que les decía, este observatorio de gestión inteligente, el programa Smart Data Ciudadano, la ciudad inteligente a escala, se está monitoreando, se ha construido una especie de maqueta para ir probando las intervenciones en la ciudad en un modelo en conjunto con una universidad y una empresa privada. La proactividad que hemos tenido en los temas de electromovilidad, hoy día prácticamente la flota, un alto porcentaje de nuestra flota de transporte público es con base a electromovilidad. Aquí algunas de las cosas que se han ido piloteando, yo diría que acá también hay un elemento de aprendizaje, ¿no? A propósito del impacto territorial, ¿cómo hacer que esto llegue al barrio? Llegue al vecino, se conecte realmente con las personas y ahí obviamente el rol del municipio, no sé cómo será en Génova, pero en general, y espero que no se enojen si hay gente del mundo municipal, son muchas veces un actor más precario en nuestras ciudades latinoamericanas. Claro, uno dice Santiago, Buenos Aires, no sé, La Paz, Montevideo, que son ciudades grandes. En Chile hay 356 municipalidades, pero no hay más de 40 con cierta robustez. Entonces es muy importante el desarrollo del mundo municipal, porque muchos de estos pilotajes, no de un semáforo inteligente, un sistema nuevo de ciclovía, de salud, etcétera, etcétera,
pasan por ese vínculo con el mundo municipal. Ya lo que es muy, muy relevante es el componente del capital humano. Nosotros en América Latina, en Chile en particular, tenemos grandes brechas de educación, las cuales se acrecentaron después de la pandemia. Lamentablemente, Chile fue el país que más tiempo mantuvo sus colegios cerrados durante la pandemia. Entonces, tenemos ahí un problema, pero bueno, hay que visibilizarlo y en ese sentido, muchas de estas actividades habilitantes tienen que ver con formar capital humano. Uno muchas veces escucha y hay mucha capacitación, ¿para qué otro diplomado? ¿Para qué otro programa? No se trata de retrabajar y de volver a construir cada vez contenido, pero sí hay que acercar los contenidos al que toma la decisión de planificación en el municipio, a la empresa que tiene que conocer mejor los desafíos de la ciudad. Es muy importante el componente de formación en capital humana. Mis últimas reflexiones y algunos aprendizajes y resúmenes, no puse el reloj, no sé cuánto llevo, pero bueno, lo relevante es articular alianzas nacionales e internacionales. En este mundo yo creo que la experiencia de la ciudad de referencia es muy importante. Nos encanta estar acá, ¿verdad?, con la ciudad de Génova, con toda su historia. Se aprende muchísimo mirando cómo estas cosas ocurren exitosa o no tan exitosamente, de los fracasos también se aprende lo que ocurre en otras ciudades. La relevancia de la gobernanza, no en el papel, sino que activa y comprometida. La colaboración extrema, la fertilización cruzada, nos cuesta mucho el vínculo público-privado, hay mucho tema de compliance, pero hay que avanzar aquello, hay que seguir democratizando el concepto de Smart City. Esto no es para las ciudades europeas o asiáticas, no, es para cualquier ciudad de América Latina con todos sus desafíos y desde ahí obviamente también la inclusión del ciudadano, hay que incorporarlo a todos los ciudadanos, la ciudad es de todos, todos tenemos derecho a la ciudad, el fortalecimiento de estos gobiernos, de los gobiernos municipales, hay que ponerle ritmo a la aceleración de la industria, hay que fortalecer esa oferta. Gestionar el conocimiento, todos los días aprendemos de ciudad inteligente, hay que acceder a ello y hay que atreverse a innovar en nuevos modelos de ciudad. Así que nada, muchas gracias por este espacio, un abrazo para todos los que nos están escuchando. Gracias, profesora Arredondo, Cieco Legato, el rector Federico Delfino, buongiorno Federico. Chico, con el rector, penso. Buongiorno. No sé si sente. Ok. Sì. Buongiorno, rettore Federico Delfino. Direttore nazionale di energia Fischer Alcantero ha lasciato un suo saluto all'inizio, nell'apertura, e ringrazia ancora la collaborazione dell'Università di Genova con tutti noi. Gli diamo ancora la parola, le damos la parola al rector Delfino para hacer un saluto. Buenos días, ¿me escuchan? Sì. Sí. Bien, gracias Mara Laura. Disculpen que llegué un poco más tarde. Tenía una reunión que recién terminó. Me da mucho gusto. Creo mucho en la colaboración entre el ministerio y la universidad. Me da mucho gusto que también haya una iniciativa en este tema de la transformación sostenible entre las ciudades. Estoy muy contenta también que hay una organización internacional que une Chile, Uruguay y Colombia, y entonces nos conecta mejor
a la Universidad de Génova con toda América Latina. Yo espero que este sea el inicio de una colaboración afectuosa que nos lleve a desarrollar también proyectos concretos en el territorio. Yo estuve el año pasado en Uruguay, también visité un lugar de Fraiventos, patrimonio de la UNESCO, y creo que desde allí podemos desarrollar un modelo que espero pueda ser replicado a nivel internacional para comenzar con América Latina. Yo no quiero robarles más tiempo para este workshop y era solo para hacer testimonio de los amigos uruguayos, los colegas que están muy contentos y para poner a disposición su trabajo. Y debo decir que tuvimos un gran crecimiento en el ranking QS que aumenta la calidad de los recursos humanos que tenemos en la Universidad de Génova. Gracias, Rettore Delfino delle sue parole. Para concluir este evento, damos espacio ahora a un panel de conversación, de manera que puedan realizar algunas preguntas o consultas a los profesores. Por motivos de tiempo, realizaremos quizás una pregunta a cada exponente, a quienes agradecemos por las interesantes presentaciones. Y el resto de las preguntas las pueden canalizar a través del chat de YouTube y luego, bueno, obviamente serán respondidas. Adelante con la primera pregunta, que es para la profesora Dameri. ¿Cuál es la importancia del proceso participativo y la construcción en conjunto en la planificación de una ciudad inteligente? ¿Y cómo puede involucrarse la ciudadanía para promover este tipo de prácticas? Bien, gracias por esta pregunta. Quisiera usar no solamente mi competencia, sino también mi experiencia como asesora. Yo he hecho una asesoría a políticas sostenibles para las necesidades de las personas. Génova ganó varios proyectos y tuvimos algunos problemas para realizar estos proyectos para llevar adelante la parte tecnológica del proyecto. Convocar a los ciudadanos para este proyecto. La parte de participación y de unión de estos ciudadanos a este proyecto. Perdón, tengo un problema de audio. La escucho muy cortada. Se refería a la parte energética de los edificios, sobre todo para las casas populares. Los ciudadanos rechazaban esto porque no lo consideraban prioridad. Eran demasiado llamativos para ellos. Necesitaban algo más simple. Entonces se cambió de barrio y allí se concientizó a los ciudadanos para poder realizarlo. Primero hay que hacer un proceso para
los ciudadanos se comprometan para luego desarrollar la Smart City. Primero hay que explicarle a los ciudadanos que claro, si buscamos solamente la contingencia de estos ciudadanos, no logramos desarrollar los problemas de base de la ciudad. Entonces, la forma de hacerlo es mostrarles cómo se ayuda a los ciudadanos primero para luego desarrollarlo a nivel de ciudad. Perdón, quisiera aclarar que se entrecorta el audio de la profesora para que yo pueda hacer la traducción. Me resulta bastante dificultoso, así que si lo puedo hacer en forma consecutiva, me va a resultar mejor. Sì, l'unica cosa è che lei mi sente? Lei mi ascolta? Allora, io dovrei farlo in una forma consecutiva, dato che non so perché adesso si sovrappongono gli audio e quindi quando io parlo lei viene tagliata il suo audio, quindi non la posso ascoltare bene. Mi scusi. Grazie, professoressa Dameri. Okay. Ahora tenemos una pregunta para el profesor Fossa. La extraordinaria cobertura de celdas fotovoltaicas en techos en la ciudad, ¿genera costos de mantenimiento muy altos o no? Creo que no, creo que no. Por ejemplo, en Savona, en el campus donde ahora el profesor, el rector Delfino se trueba, tenemos tejanos fotovoltaicos desde 10 años sin ningún problema. Entonces, en realidad no hay de verdad ningún problema a mantener, a producir electricidad con los sistemas fotovoltaicos. Son las máquinas más estables que se trueban en ingeniería. No hay otras máquinas más estables en funcionamiento. Entonces, es por eso que en el sur de Australia ahora hay hasta el 100% de electricidad producida para fotovoltaicos. De realidad. Y luego los precios ahora del material fotovoltaico son así baratos que no hay alguna razón de utilizar otras tecnologías, especialmente en el contexto urbano. Bueno, si hablando de Argentina del Sur o Chile del Sur, hay viento en Patagonia, sí, vale, se pueden construir máquinas eólicas y portar la electricidad con de sistemas de corriente continua desde allí, pero en las ciudades el fotovoltaico es la solución mejor para producir electricidad por todos y para todo. Disculpe mi Muchas español. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Fossa. Bueno, ahora tenemos una pregunta para la profesora Brusone. ¿Qué tan viable considera que además de ciudades inteligentes se trabaje en la implementación y financiamiento estatal de políticas públicas para la transformación a hogares inteligentes? Yo creo que la financiación pública a los proyectos de edificios de la ciudad
sean proyectos que van más allá de lo tradicional. Están en una experimentación. ¿Cómo? Los que ya vimos, como los de Cucinella, necesariamente tienen que ser a nivel público su financiación. Generalmente las políticas públicas apuntan más a la parte ciudadana y no a los edificios inteligentes. Pero la diferencia estaría específicamente en la construcción, en la asociación entre los entes públicos y privados para la construcción de los edificios, que eso daría un impulso mejor para después pasar a la parte de Smart Cities. En general, la experiencia es en base a, por ejemplo, en Italia, agentes inmobiliarios que han puesto o han unido como partners públicos y privados de forma tal que la financiación sea más extensiva a una masa crítica y logre una mejora y una construcción de edificios inteligentes. Grazie, Espero de haber professoressa respondido Bruzzoni. en parte. Grazie. La última pregunta para la profesora Arredondo. ¿La planificación urbana en Chile responde a un diseño estatal nacional? ¿Por qué no está presente el diseño inteligente en la planificación urbana? Creo que no tengo todos los elementos para la pregunta, ¿no? No soy experta en planificación. Hoy una dificultad a propósito de lo que decía, ¿no? Que hay decisiones que se toman a nivel municipal. Eso obviamente ha hecho que nuestras ciudades acá, sobre todo las chilenas, ¿no? Se empiecen a desarrollar y a crecer de manera un poco inorgánica. Y uno de los efectos, y de eso sí puedo hablar un poquito más, que observamos en nuestras ciudades, esta inequidad territorial, ¿no? Se ha construido muchísimo en las periferias, ¿no? Dejando a un porcentaje creciente a servicios públicos, a servicios de educación, a servicios financieros. Entonces, sin ser experta como técnica, ¿verdad?, en los temas de planificación, sí puedo compartir que es un debate permanente que tenemos en Chile en cómo ese proceso de planificación se más sin allí. Eso es lo que podría como aportar. Gracias, profesora Redondo. Y bueno, damos por culminado el evento de la webinar. Agradecemos a todos los que nos han acompañado a través bueno, del canal de YouTube y a los profesores que han realizado excelentes presentaciones. Gracias a todos y buena jornada. Buena jornada. Bueno.